La comunidad católica mundial inició la celebración de la Semana Santa por segundo año consecutivo con restricciones. Estamos en este año de la pandemia. Es cierto, también cada uno de nuestros hogares se han convertido en las iglesias domésticas, las iglesias pequeñas. Invitamos a los católicos que no pueden venir en sus casas, hagamos un altarcito y ahí participemos de todas las ceremonias de la Semana Santa. Para evitar aglomeraciones, en Girón se aumentó el número de homilías. Hoy estamos ya con la Semana Santa, el inicio, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hemos tenido la celebración, la misa de las 8 de la mañana, 9 y media, 11 de la mañana, 12 y 7 de la noche. Sin embargo, a la misa de las 11 de la mañana hubieron muchos fieles, por lo que las puertas de la iglesia se cerraron luego de cumplir con el aforo permitido en su interior. El problema es para evitar el contagio de este virus que se nos presentó. Ese es el problema, que no podemos ingresar y nosotros mismos tenemos que ser conscientes. Tenemos familias y por nuestra salud mismo tenemos que evitar nosotros el contagio de este virus. Es fundamental, es cierto, no tenemos la facilidad de estar todos, pero sin embargo, creo que como el año pasado lo hicimos, agradecemos a los medios de comunicación, como a ustedes que siempre están al tanto del caminar de la vicaría, hemos servido así los medios de comunicación, la tecnología hoy ha servido para estar más cerca. Ramos, plantas y flores, aunque en pocas cantidades comparados con años atrás, estuvieron a disposición de los creyentes, quienes los adquieren para bendecirlos durante la misa. La presentación estética de las plantas es un arte que se convierte en una forma de sustentar la economía para algunos hogares. Mi mami me indicaba desde pequeño y yo fui aprendiendo, y uno de costumbre también cuando se iba al ganado, se iba aprendiendo poco a poco. ¿Y se ha vendido todo, ha faltado antes, más bien hoy día? Sí, dando gracias a Dios se me acabó todo y hoy día y no tuve más para traer más carga y solo tuve un poco nomás. ¿A qué precios se han vendido los productos que usted ha traído hoy día? Yo los ramitos que le estaba vendiendo a $2. ¿Las otras plantitas? Estaba dando a 50 centavos las rosas y ahí mezclando les mandaba así a $2 también. De esta forma inició la Semana Santa. Celebraciones restringidas, pero que no pierden o deben perder su verdadero sentido. Estoy yendo a ser, como católico y cristiano y seguidor de Dios, yendo a ser bendecir estos ramitos para que nos proteja de todo lo malo que se nos puede presentar. Bueno, un mensaje a cada uno de ustedes, que esta Semana Santa sea un acercamiento al Señor. Hemos hablado todo ese tiempo de cuaresma que hay que volver los ojos a Dios. A veces estamos volviendo los ojos al mundo, a las cosas materiales. Hay que volver a Dios, esa mirada, ese Dios que nos ama, para que así también nos amemos nosotros, construyamos una sociedad nueva. Hoy Jesús entra en Jerusalén montado en un burro para anunciar el mensaje de que el reino de justicia, de amor, de paz, comienzan por las cosas pequeñas, una sonrisa, un apretón de manos, una palabra bien dicha, una actitud de respeto, cuánto ayuda. Que esta Semana Santa sirva para acercarnos al Señor y para acercarnos entre nosotros y seamos más hermanos.